hablar acerca de la estructura de los virus, de cómo se construye un virus. Existen conceptos muy fundamentales que describen cómo se realiza este paso en el ciclo replicativo viral y hoy vamos a estudiarlos. Los virus están formados de distintos componentes, mayoritariamente de proteínas, denominadas proteínas virales estructurales. Estas proteínas tienen funciones muy específicas. La función más importante de las proteínas estructurales es generar una capa protectora para el genoma viral. Recuerden que el genoma es la parte importante en la infección del virus. La función de la cubierta es la de proteger este genoma. Otras proteínas virales estructurales tienen la función de reconocer y empaquetar al genoma viral, para que éste pueda ser incorporado dentro de una cápside. Por último, existen virus que tienen además una envoltura lipídica y para producirla necesitan de componentes de la célula hospedera. Muy bien, estas son solo algunas de las funciones de las proteínas que conforman a un virión. Tenemos además otra función. Las proteínas de la partícula viral tienen que lograr que el genoma viral llegue al interior de la célula hospedera. Es entonces que protegen, transportan de una célula a otra y por último liberan el genoma viral dentro del hospedero. Primero, estas proteínas tienen que unirse a receptores celulares. También, estas mismas participan en un proceso denominado desnudamiento o fusión de la partícula viral. Este proceso es importantísimo en la entrada del virus a la célula. Hablaremos de este paso en las próximas clases. También, dependiendo del tipo de virus, el genoma tiene que moverse ya sea al citoplasma o hasta el núcleo, entre otros. Las proteínas que conforman al virus también realizan muchas otras funciones durante la replicación viral. Estas pueden interaccionar con proteínas celulares para hacer más eficiente su replicación. Además, ayudan a transportar al genoma viral y a otros componentes a distintas partes de las células. También, por supuesto, hay muchas interacciones de estas proteínas estructurales con el sistema inmune, que sabemos es el que nos protege contra infecciones virales. Una cosa que debemos de tener claro desde el inicio es que un virión no es una partícula inerte. No son esferas de látex que son pasivamente tomadas por la célula. Los virus son pequeñas máquinas. Podríamos decir que son estructuras metaestables. Esto significa que no han alcanzado su conformación de mínima energía. Esta es una gráfica para ejemplificar el concepto. Podemos observar un par de estados energéticos en los que el virus puede estar representado. En la gráfica, la energía se observa en el eje de las Y. El eje de las X puede representar al tiempo o alguna otra variable. Los virus existen en el estado número 1, que corresponde a un estado débilmente estable. En un estado fuertemente estable, que es el número 3, posee una conformación de energía mínima. Ahí es cuando se encuentra energéticamente favorecido. Para llegar a este estado, la partícula usualmente requiere pasar por una transición conformacional. Generalmente, este paso, que corresponde al estado número 2, sucede en los procesos de entrada. Una vez que ha superado esta barrera energética, la partícula se desnudará y liberará su genoma dentro de la célula hospedera. Por ahora, recuerden que son partículas que ejercen un rol activo en el proceso de entrada a la célula hospedera y no son pasivos en lo absoluto. En otras palabras, para que un virus sea infeccioso, esta es otra forma de conceptualizar la metaestabilidad, tiene que ser estable, tiene que proteger el genoma, tiene que ser una partícula viral capaz de viajar de persona a persona a través del aire o a través de un objeto, por ejemplo. Tiene que ser estable,
Sin embargo, en algún punto tiene que desestabilizarse. Y a esto nos referimos con metaestabilidad. Ir de un estado estable a uno menos después de una acción externa. En el caso de los virus, la desencapsidación. En conclusión, un virión es una máquina que tiene componentes dinámicos y funcionales. Usualmente decimos que los virus son entes cargados de energía. Esta es una forma de explicar que cuando se ensamblan, adoptan una conformación específica y posteriormente, un factor externo libera esa energía acumulada en el proceso de ensamble. Este proceso de liberación energético consiste en la desencapsidación o desnudamiento de la partícula viral para posterior liberación del material genético. ¿Cómo sucede esto? Lo abordaremos en las siguientes clases. Cuando hablamos de partículas virales, hablamos de dos cosas distintas. Hablamos acerca de la estructura y acerca de la función. Es como hablar de una casa si fuéramos nosotros los arquitectos. La estructura de la partícula es creada tomando un pequeño número de proteínas, las que se repiten y ensamblan de forma simétrica. Estas proteínas tienen interacciones idénticas o muy similares entre ellas. Por otro lado, está la parte funcional, que significa que estas partículas tienen que ser capaces de liberar el genoma viral en la célula hospedera. Es decir, este ensamble de proteínas tiene que poder desarmarse. Es por eso que las interacciones de las proteínas que conforman a una partícula viral son no covalentes. No podemos construir un virus con enlaces covalentes porque este no sería capaz de desensamblarse. Así que estas son proteínas inusuales y muy importantes. Tenemos que tener una partícula estable, pero tiene que ser así, en base a interacciones no covalentes, para que ella pueda ser capaz de liberar el genoma. Antes de que avancemos en nuestra clase de hoy, tenemos que tener muy claras varias definiciones de las que estaremos hablando. Usualmente hablaremos de una subunidad, específicamente una subunidad estructural, que se refiere a un solo polipéptido. Por ejemplo, en el contexto de este virión representado en la diapositiva, se observan las cadenas polipeptídicas individuales de este virus y que son denominadas BP1, BP2 y BP3. Este es el significado de subunidad. La unidad estructural es la unidad base de la que se conforman las cápsides o las nucleocápsides. Se ejemplifica en el virión de la imagen. Si tomamos estas tres subunidades, mostradas en azul, rojo y amarillo, formaremos una unidad estructural. Otros nombres utilizados para la unidad estructural son unidad asimétrica o promotor estructural. Entonces, esta es una subunidad, una unidad estructural, y finalmente tenemos a la cápside, que es el ensamble completo que rodea el genoma. Otro concepto es la nucleocápside. Este es el ensamble de proteínas y ácido nucleico que se encuentra dentro de la partícula viral. Este concepto pudiera ser un poco complicado, porque algunas veces las nucleocápsides son en realidad la partícula viral y en otras ocasiones la nucleocápside es un subensamble de esta partícula. Pero también tenemos algunos virus que tienen cápside y esta posee ácidos nucleicos y proteínas, además de estar envuelto por una cubierta. En este caso se denomina nucleocápside ya que la estructura proteica está en contacto con los ácidos nucleicos, es decir, el genoma viral. Pero esta estructura, sin cubierta, se denominaría solamente cápside. También tenemos el concepto de envoltura, que son las membranas virales. Estas son bicapas lipídicas derivadas de la célula hospedera y que podemos ver en el diagrama inferior derecho.
Por último, está el concepto de virión, que ya sabemos es la partícula infecciosa. Esta diapositiva es para recordar un poco acerca del tamaño de los virus. Estaremos hablando de varios tipos de medidas en esta clase. Usamos de preferencia nanómetros y angstroms. Esta diapositiva es en nanómetros, que es 10 a la menos 9 metros. Una alfa hélice de una proteína mide aproximadamente un nanómetro de diámetro. El DNA es aproximadamente de 2 nanómetros de diámetro. Y aquí tenemos un ribosoma, que es de 20 nanómetros, y también a poliovirus, que es de 30 nanómetros. Recordemos que poliovirus es similar en tamaño a un ribosoma. Y por último, tenemos al mimivirus, que está en el extremo de la tabla con 750 nanómetros de diámetro. Esta es otra imagen para ejemplificar el tamaño de los virus. Esta es una partícula viral de rinovirus, muy similar en tamaño a poliovirus, de 30 nanómetros. También podemos observar varias proteínas celulares de distintas fuentes, como por ejemplo la glutaminosintetasa. Esta es una enzima muy grande, casi del tamaño de un poliovirus. También tenemos a la chaperonina GRO-L, un ribosoma y una serie de proteínas pequeñas. Como podemos ver, rinovirus está en el rango de tamaño de muchas proteínas celulares. La primera vez que un virus fue reconstituido in vitro, esto se refiere a que se realizó fuera de la célula, fue en este experimento efectuado en 1955, con nuestro viejo amigo el virus del mosaico de tabaco. ¿Recuerda? Este fue el primer virus que se descubrió. Lo que hicieron en este experimento fue tomar las partículas virales mostradas en la diapositiva y disociaron el RNA de la proteína. El RNA y la proteína viral fueron purificados y por último se mezcló todo de nuevo. Estos componentes formaron espontáneamente partículas virales que fueron infecciosas. Pusieron estas partículas en hojas de planta y lograron iniciar la infección. Este experimento fue muy importante por dos razones. Una es que el ensamble es un proceso autocodificado. Toda la información está en la proteína y el RNA. Y segundo, es que este experimento fue la primera demostración de que el RNA podría servir de material genético. Ya habíamos escuchado que el DNA podía ser el material genético de algunos virus, pero esta fue la primera vez que se demostró que el RNA tenía también esta propiedad. Ahora, para los investigadores que estudian estructuras de virus, existen 3 o 4 herramientas muy importantes que abordaremos someramente, solamente para que entendamos cómo obtenemos estas estructuras tan interesantes. Tenemos entonces microscopía electrónica, cristalografía por rayos X, microscopía crioelectrónica y espectroscopía de resonancia magnética nuclear. La primera micrografía electrónica de un virus fue hecha en 1949 por Helmut Ruska. Él tomó fotos de bacteriófagos. En la diapositiva, al lado derecho, les mostramos una de estas fotos. Estos son bacteriófagos unidos a la superficie de una bacteria. Si entienden alemán, pueden buscar el artículo original y leerlo. A medida que la microscopía electrónica se desarrolló, se hizo mucho más sensible y con capacidad de revelar cada vez más. Un componente clave en la observación de virus por microscopía electrónica es el uso de colorantes. Los materiales biológicos tienen muy poco contraste y el uso de estos colorantes permite incrementar el contraste de las muestras. Encontraron que podían teñir partículas virales con materiales electrodensos. De hecho, se hace una tinción negativa en la que se tiñe el área alrededor del virus
y el virus mismo transmite los electrones a través del soporte sobre el que se encuentra. Esta técnica tiene una resolución muy baja, de 50 a 75 angstroms. Recuerden, ahora estamos trabajando en angstroms. Una alfa hélice mide aproximadamente 10 angstroms de diámetro. Un angstrom tiene 0.1 nanómetros. Es por esto que no podemos tener muchos detalles estructurales mediante microscopía electrónica, pero podemos tener una muy buena idea de la forma de la partícula viral observada. Cuando hacemos estas micrografías electrónicas, ponemos las preparaciones de virus en un soporte que eventualmente irá al microscopio electrónico. Después, teñimos mediante una tinción negativa con nuestro colorante y podemos hacerlo de dos formas que se encuentran ejemplificadas en la diapositiva como A y B. La forma de teñir número A consiste en teñir toda la partícula. Aquí tenemos una partícula viral localizada en el soporte. El material que pareciera cubrirla es el colorante. Se cubre la partícula y después se bombardea con electrones. Obtenemos una imagen, mostrada en la parte derecha de la diapositiva, de ambas partes de la partícula viral, la superior y la inferior. Lo que estamos observando en esta imagen es la periferia del virus. Recordemos que los electrones pasan a través de la muestra y cualquier lugar al que esté adherido el colorante genera una imagen oscura. Esta estrategia no es estructuralmente correcta porque observamos mezcladas la parte superior y la inferior, pero tenemos otra estrategia de hacer microscopía electrónica. Esta es la tinción B, en la que hacemos la tinción de la mitad de la partícula. En este caso, como observamos en la diapositiva, el colorante solo embebe la parte inferior de la partícula viral. Es así como obtenemos información estructural relevante. La imagen se observa en el panel derecho. Podemos ver la diferencia entre estas dos estrategias. La primera, correspondiente al panel A, mezcla la parte superior e inferior de la partícula viral y no podemos definir la estructura. En contraste, en el panel B podemos definir subunidades muy interesantes de la cápside de la partícula. Aquí tenemos algunas imágenes de varias partículas virales teñidas por tinción negativa. Son fotografías obtenidas por microscopía electrónica. Tenemos al virus del herpes, al virus del papiloma. El virus del herpes tiene una cubierta a su alrededor, como pueden observar. Pueden ver también un rotavirus, también el famoso adenovirus, el virus de la influenza y el poxivirus. Estas son imágenes hermosas que podemos obtener y en las que logramos observar todas estas características estructurales sorprendentes de los virus. La otra técnica de las que les queremos platicar se denomina criomicroscopía electrónica. En el curso estaremos hablando de muchos resultados derivados de esta técnica. Aquí no necesitamos teñir a la partícula viral, solamente tenemos que congelar la muestra para que se genere un poco de contraste. El congelamiento induce contraste. Cuando tomamos una foto por criomicroscopía electrónica de viriones congelados, se observa como en la imagen superior de la diapositiva. Cada uno de los virus congelados en el soporte se encuentran en una orientación ligeramente distinta. Entonces, lo que se hace es tomar una fotografía de unos cientos de estas partículas virales. Después, esas fotografías se digitalizan y son transformadas matemáticamente usando una ecuación llamada la derivada de Fourier. Con estos datos se logra reconstruir una forma tridimensional basada en todas las orientaciones individuales de cada partícula. Esto es algo parecido al escaneo de tomografía axial computarizado, conocido como CAT, en donde los rayos X van alrededor del paciente y se colectan datos de los distintos puntos del cuerpo.
Posteriormente, las imágenes son ensambladas en una imagen tridimensional. Esto se conoce como reconstrucción tridimensional y es también aplicado a criomicroscopía electrónica. Esta técnica puede dar imágenes realmente hermosas de viriones y en años recientes, gracias al desarrollo de las herramientas bioinformáticas, usando algoritmos correctos, ha sido posible lograr resoluciones de 3.3 angstrom, lo cual es excelente. Y finalmente, este es un ejemplo de una imagen generada por criomicroscopía electrónica de poliovirus. Aquí podemos apreciar a la partícula viral unida a su receptor, CDC-155. La más alta resolución estructural se obtiene mediante la cristalografía de rayos X. Pueden lograrse resoluciones de 2 a 3 angstroms para un virus. Esto depende de la posibilidad de que puedan formarse cristales con el virus de interés. Para esto, se utilizan preparaciones de virus altamente purificados y se espera a que cristalicen. Este paso siempre conlleva un poco de magia negra. Una vez logrado el cristal, es bombardeado con un haz de rayos X. El cristal se va rotando mientras se bombardea con estos rayos, los cuales chocan con los átomos que se encuentran en el cristal y se desvían de su ruta original. Las difracciones de todos los rayos X que chocan con los átomos del cristal se colectan en una placa fotográfica. Mientras rotan el cristal, se toman fotografías individuales y en un proceso muy parecido a la reconstrucción tridimensional por criomicroscopía electrónica, eventualmente se puede reconstruir una estructura basada en estas fotografías individuales de fotones difractando en los átomos del cristal. Esta técnica tiene una resolución muy alta y podemos ver cadenas de polipéptidos individuales de forma muy clara. El primer cristal de una muestra de virus se obtuvo en 1935. De nuevo, el virus del mosaico del tabaco fue el primero en ser cristalizado. En esa época, no se logró resolver la estructura de esta composición proteica tan enorme. Esto debido a que las habilidades computacionales requeridas no surgieron sino hasta los años 70. Así que se tenían los cristales. Podíamos recolectar datos, pero aún no teníamos la capacidad bioinformática para reconstruir la estructura viral. La primera estructura obtenida por difracción de rayos X a partir de un cristal de un virus fue obtenida en 1978 por Steve Harrison y sus colegas en Harvard. Fue un virus de plantas, el virus del enanismo ramificado del tomate. Y como pueden observar en la diapositiva, tiene características muy interesantes en su superficie. Y también es igual de interesante la relevancia biológica de estas características estructurales. El primer virus animal cuya estructura fue resuelta fue el de poliovirus en 1985. En la diapositiva pueden ver dos resoluciones. Una derivada de la difracción de rayos X a la izquierda, con cerca de 2 angstrom de resolución, y la otra, a la derecha, derivada de criomicroscopía electrónica, con 10 angstrom de resolución. Aquí pueden observar la gran diferencia de resolución de estas dos técnicas. Hablemos ahora de cómo los virus se construyen a partir de componentes individuales. El entendimiento de este tema inicia con Watson y Crick. Recordemos que ellos descifraron la estructura del DNA, pero también hicieron muchas otras cosas importantes. Ellos nos dieron bastantes conocimientos en relación a la arquitectura de los virus. En 1956, publicaron un artículo en el que proponían que la mayoría de las partículas virales que observamos son esféricas o en forma tubular. Esto fue en base a observaciones utilizando el microscopio electrónico. Ellos también
establecieron que la mayoría de los virus estaban formados de una pequeña variedad de proteínas. Ellos confirmaron que son pocas proteínas las que conforman estructuralmente a un virus. Sin embargo, estas se repiten muchas veces de manera regular en la partícula. La idea es que los genomas virales son muy pequeños y por lo tanto no pueden codificar gran cantidad de proteínas diferentes para hacer su estructura. Entonces, propusieron que esto debía de significar que existen interacciones constantes y repetidas entre las proteínas que conforman la estructura del virus. Puede entonces existir poca variabilidad de proteínas, pero pueden interaccionar entre sí una y otra vez. Lo que finalmente establecieron fue que para producir partículas virales es posible tener un par de proteínas, que son producidas en grandes cantidades y ensambladas en el virión, ya sea con simetría helicoidal para virus con forma tubular o con simetría poliédrica para virus esféricos. Definieron el concepto de economía genética para virus, en el que explicaban que los dos tipos de estructuras virales se generaban por estrategias de repetición. Estas son las llamadas reglas de simetría. Son reglas para ensamblar partículas partiendo de pocos componentes. Existen dos reglas importantes. La primera es que cada subunidad proteica tiene interacciones idénticas con sus vecinos. Si tomamos una subunidad proteica y la repetimos varias veces, estará interaccionando con todos sus vecinos en forma idéntica. Es así como tenemos arreglos simétricos en las estructuras virales de forma natural. Segundo, la interacción entre las subunidades que se encuentran en el virión son no covalentes. La razón es que la partícula tiene que ser capaz de desensamblarse para lograr liberar el material genético dentro de la célula. Además, teniendo enlaces no covalentes entre las subunidades, se pueden corregir fácilmente los errores de ensamble. Las estructuras regulares se forman cuando subunidades idénticas se unen entre ellas. Esto es lo que es un virus: estructuras regulares hechas de subunidades similares o idénticas, repetidas muchas veces y que se encuentran interaccionando de forma similar entre ellas. Si trabajan con proteínas, saben que generalmente pueden generarse agregados o complejos de ellas tras su sobreexpresión. Esto sucede porque se están generando enlaces no idénticos entre las subunidades proteicas. Esta es la diferencia entre una organización de estructura viral y un agregado proteico. La estructura de los virus es muy importante en la producción de vacunas. Esta idea de la repetición de interacciones entre un número limitado de proteínas permite que logremos expresar una proteína viral en algún tipo de célula y obtener ensambles parecidos a virus. Actualmente, se usan las vacunas contra el virus de la hepatitis B y el virus del papiloma. Estas están hechas en base a la expresión de una proteína viral en sistemas heterólogos. En este caso, la expresión de estas proteínas es en levaduras. Una vez expresadas, estas se autoensamblan en una partícula muy parecida a un virus, así como se muestra en la diapositiva. Estas partículas están vacías, por supuesto, no contienen genoma en su interior. Una vez ensambladas, son utilizadas como vacunas contra hepatitis B y contra papiloma. Y de nuevo, esto es posible gracias a que esta única proteína viral expresada contiene la información suficiente para poder interaccionar con proteínas idénticas y formar estructuras simétricas. Esta estructura simétrica corresponde a la de una partícula viral. En el ciclo replicativo de los virus, también se producen estas partículas virales vacías, es decir, sin genoma. Sin embargo, son muy inestables. Algunos virus
pueden desensamblar estas partículas vacías y reensamblarlas una vez que el genoma es insertado en ellas. Otros virus regulan la síntesis de sus proteínas virales de forma de que se produzcan y se ensamblen solamente en la presencia del genoma. Gracias a estos tipos de regulación, se generan muy pocas cantidades de partículas virales vacías en el ciclo replicativo viral. Ahora, aprendamos de una de las dos formas simétricas que Watson y Crick encontraron, la simetría helicoidal. Analicemos primero al virus del mosaico del tabaco. En la diapositiva se muestran las proteínas correspondientes a la cápside de este virus. Están representadas en café. Estas cubren al RNA viral, así que estas subunidades proteicas interaccionan con el genoma viral, que es representado en verde, además de interaccionar las unas con las otras de forma idéntica. Este es el virión, y así es como el virión es formado. Produce hélices de proteínas unidas al RNA. Es por eso que podemos definirlo como simetría helicoidal. Podemos observar en la parte inferior de la diapositiva la imagen generada por microscopía electrónica de esta partícula. Muchos virus animales tienen también este tipo de simetría helicoidal. De nuevo, una sola proteína de cápside interaccionando con otras iguales que cubren el genoma viral. Este es un ejemplo del virus de Sendai, relacionado con el virus de las paperas. También tenemos al virus de la estomatitis vesicular, relacionado con el virus de la rabia. En estos virus se aplica el mismo concepto, con la excepción de que estos últimos virus poseen una cubierta lipídica a su alrededor. Ahora bien, esta es la simetría helicoidal. Muy simple, proteínas de cápside en interacciones idénticas y equivalentes unas con las otras. Podemos construir una de estas estructuras. ¿Han visto alguna vez esas esferas magnéticas llamadas buckyballs? Pues podemos construir una cápside helicoidal con ellas. Vamos a mostrarle en este video cómo hacer una estructura helicoidal con este tipo de esferas. Lo primero es unir estas esferas de tal forma que interactúen las unas con las otras, formando algo parecido a un collar. No se encuentra RNA presente aquí, claro. Esto solamente representa a las subunidades proteicas que conforman a la cápside. Como pueden ver, espontáneamente se forma una hélice. ¡Es sorprendente! Y claro, el único elemento faltante, como dijimos, es el genoma de RNA. Sin embargo, esto representa exactamente el significado de simetría helicoidal. Cada una de estas proteínas interaccionando una con la otra de forma idéntica. Este es el propósito principal cuando expresamos este tipo de proteínas en células y que sabemos se autoensamblan. Tenemos aquí otro ejemplo de una cápside helicoidal. En la diapositiva observamos al BSV, que es un virus con cubierta. Podemos ver en el dibujo del virus, que es el esquema B, la representación de su estructura helicoidal dentro de la partícula viral. En realidad, no es una representación exacta, solamente es una esquematización, porque esta estructura helicoidal debería de estar curveada como les mostramos anteriormente con las esferas metálicas. Esta hélice también está formada por RNA unido a subunidades proteicas repetidas. Así que aquí, en el caso de BSV, la subunidad proteica de la cápside es la que se aprecia en el panel C. Una de estas subunidades representa una esfera magnética. Esta proteína interacciona con 9 nucleótidos del RNA viral. Y al repetirse sobre todo el RNA, es cuando se forma la estructura helicoidal que puede apreciarse en el panel D, vista desde arriba de la hélice. Esta es la simetría helicoidal, simplísima de ensamblar,
Solo tenemos que imaginarnos las esferas magnéticas. Existe un gran número de virus con simetría helicoidal y además tienen una cubierta lipídica. Parece ser que no existen muchos virus animales solo con núcleo cápside, como el virus de plantas TMB, puesto que siempre tienen cubierta. Por ejemplo, los paramyxovirus, el virus de la influenza, el virus del ébola, entre otros. En todos ellos se denominan nucleocápsides a las proteínas que interaccionan con el RNA viral, porque se encuentran dentro de una cubierta lipídica. Usualmente, decimos que la nucleocápside no es el virión, así que en el caso de los virus del mosaico del tabaco, los llamaríamos cápsides, porque ese virión no necesita cubierta. Con la simetría helicoidal, se construyen las cápsides de los virus con formas tubulares, como por ejemplo el virus del mosaico del tabaco y los rhabdovirus. Pero, ¿cómo se construyen los virus esféricos? Recuerden que Watson y Crick dijeron, los virus se encuentran en dos diferentes formas, los tubulares y los esféricos. ¿Cómo se construyen entonces los virus esféricos? Pese a que las proteínas que los conforman son bastante irregulares, en los modelos de partículas ya ensambladas se observa que estas proteínas tienen formas regulares. Pero en realidad esto no es cierto. Estas proteínas tienen formas muy irregulares. Entonces, ¿cómo se construye un virus esférico con proteínas irregulares? He aquí dos pistas para responder la pregunta. Todas las cápsides esféricas están compuestas por un número específico de proteínas, y estos números siempre son múltiplos de 60. Y en segundo lugar, los virus esféricos tienen diferentes tamaños. Pueden ser muy pequeños o muy grandes, pero las proteínas que conforman la cápside son generalmente muy pequeñas, de 20 a 60 kilodaltons en promedio. Hay algo aquí muy interesante que debemos de hacer notar. ¿Por qué no se hacen virus grandes solo con proteínas grandes? De alguna manera, los virus son capaces de dar origen a estructuras complejas muy grandes a partir de proteínas pequeñas. Ahora bien, esta respuesta vino de dos investigadores, Caspar y Klug, en el año de 1962. Ellos conocían el trabajo de Watson y Crick, en donde habían descrito que los virus esféricos tienen una simetría parecida a la de un icosaedro, un sólido platónico. Partiendo de esta información, concluyeron 1. Que los virus esféricos tienen una simetría parecida a la de un icosaedro. 2. Que las unidades estructurales proteicas en una cápside siempre se encuentran en grupos de 5 o 6, es decir, formando pentámeros o hexámeros. Y por último, 3. Que el número de estas unidades proteicas siempre tiene ciertos valores en una cápside, valor conocido como número T. En un momento les mostraremos qué es el número T y qué significado tiene para nosotros. Este es un icosaedro, un sólido platónico de 20 caras. Y por supuesto, cada una de estas 20 caras es un triángulo equilátero. Este icosaedro nos ilustra la forma de construir una cápside con el menor número de unidades idénticas. Por lo tanto, si se tienen 60 unidades idénticas, se puede construir un icosaedro. Esta misma lógica es extrapolable a las proteínas. Si se repite 60 veces una misma unidad estructural proteica, se tendrá un icosaedro, en el cual las 60 proteínas estarán en torno a ejes de simetría. El eje de simetría consiste en un eje en el que convergen las unidades proteicas que están formando la cara icosaédrica. Por ejemplo, un eje de simetría 5 significa que 5 copias de la subunidad proteica
están a su alrededor. Un eje de simetría 3 tiene 3 copias alrededor y por lo tanto un eje de simetría 2 está rodeado solamente por 2 proteínas. He aquí un ejemplo de ello, un virus adenoasociado, digamos un parvovirus. Estos virus son ubicuos y casi todos estamos infectados con este virus. Tienen una pequeña cápside con una longitud de 25 nanómetros, que está conformada por 60 copias de una única proteína de cápside. Como este ejemplo, tenemos muchos. Pero, ¿cómo se construyen virus más grandes, como por ejemplo los minivirus? Como ya saben, estos pueden alcanzar un tamaño de 750 nanómetros y son mucho más grandes que los parvovirus. Se necesita adicionar más unidades estructurales. Pero, ¿cómo se hace esto? Ahora vamos a hablar sobre el número de triangulación T. Lo único que ustedes necesitan saber es que el número de triangulación se refiere al número de unidades estructurales proteicas a las que podemos llamar facetas, que hay en cada una de las caras triangulares de un icosaedro. Para el caso del icosaedro más simple del que hemos estado hablando, que tiene 20 caras y está compuesto por 60 copias de una misma proteína, el número de triangulación es 1. Cada cara del icosaedro tiene una sola faceta. He aquí un ejemplo de una cápside más grande, donde hemos insertado más subunidades para poder ampliar la cápside. Y como ustedes pueden ver, lo que hicimos fue insertar más facetas. Aquí está la cara triangular, que se une al eje de 5 ocasiones. En esta misma figura, ustedes pueden ver que cada una de las caras triangulares tiene 4 facetas en cada cara. Imagínense un diamante con facetas en la superficie. Eso es todo lo que representa el número T. Pero para las cápsides de los virus, se debe ir adicionando más subunidades para hacer cápsides más grandes. Entonces las cosas cambian y se tiene que infringir un poco las reglas. Y ahora pasamos a una especie de zona gris, a la que llamamos cuasiequivalencia. No en todos los casos es posible tener interacciones idénticas entre cada una de las subunidades que componen una cápside. Al ir adicionando más subunidades, las reglas se rompen. Así que cuando tenemos más de 60 subunidades, cada una de ellas tiene una posición cuasi equivalente. Lo que significa es que las proteínas que constituyen a la cápside interactúan con otras proteínas de forma similar, pero no de forma idéntica. En un momento les ilustraremos el concepto de cuasiequivalencia, que es realmente muy simple. Cuando tenemos una cápside con una T igual a 1 y solo 60 subunidades compuestas por la misma proteína, todas las proteínas tienen las mismas interacciones entre sí. Pero tan pronto como se adicionan más subunidades para hacer más grande la cápside, esto ya no será posible y entonces esta regla se rompe. Aquí tenemos un ejemplo de una cápside con una T igual a 3. Esas comas de diferentes colores que se observan representan a las unidades estructurales proteicas, es decir, una faceta. Como pueden observar, cada una de las caras está formada por 3 facetas, por lo que su número de triangulación es igual a 3. También pueden observar que cada faceta tiene un solo tipo de proteína. En este ejemplo, tenemos 180 subunidades proteicas idénticas, pero las proteínas están interactuando de manera diferente en la cápside, ya que no están en el mismo entorno, como en el caso de aquellas que están en una cápside con una T igual a 1. Y la forma más sencilla de ver esto es que en la figura no solo tenemos pentámeros,
Por ejemplo, aquí, en este eje, tenemos 5 copias de las subunidades proteicas en color naranja. Mientras que en este eje, tenemos 6 de las subunidades en amarillo. Esto es un hexámero. Es la primera vez que vemos un hexámero en una cápside. Hasta ahora, habíamos visto únicamente pentámeros. Ahora tenemos pentámeros y hexámeros, por lo que, por definición, las interacciones entre proteínas, que aunque son idénticas, no serán las mismas, porque tenemos estos dos entornos diferentes. Así también hay otra diferencia, pero creo que no es necesario entrar en eso. Lo importante aquí es que se den cuenta que no todas las interacciones son equivalentes. Esto es lo que significa la cuasi-equivalencia. Aquí les mostramos otro ejemplo. Este es un virus de insecto llamado virus Nodamura. Es un virus muy pequeño, cuya cápside tiene un número de triangulación igual a 3. 3 facetas en cada una de las caras icosaédricas. Y está formado por 180 copias de una sola proteína de cápside. Una vez más, aunque es la misma proteína, hay diferentes ambientes en la cápside. Hay pentámeros y hexámeros, por lo que es imposible que todas las interacciones de las 180 proteínas sean equivalentes, y de ahí surge la cuasi-equivalencia. Como otro ejemplo, tenemos a un poliovirus. La cápside de este virus está compuesta por 3 polipéptidos diferentes, BP1, BP2 y BP3, que se disponen con la misma simetría. Aquí tenemos la unidad estructural, representada por el conjunto de 3 subunidades, una azul, una roja y una amarilla. En esta cápside, el número de triangulación, que para este caso realmente se llama pseudo-T, es igual a 3. Se denomina pseudo-T porque cada proteína, BP1, BP2 y BP3, son químicamente distintas entre sí. No son la misma proteína. Hasta ahora, hemos hablado de una cápside de 180 proteínas con una T igual a 3, pero con una misma proteína de cápside. Pero para este caso, hay 3 proteínas diferentes, entonces lo denominamos pseudo-T. Esto realmente no es un gran problema para ustedes. El punto es que de esta manera es posible hacer una cápside más grande. Ahora, otra apreciación de una cápside viral. Aquí tenemos, otra vez, la cápside poliovirus. Como pueden observar, su superficie es muy irregular. Tiene muchas cavidades y promontorios, es decir, relieves, de los que hablaremos después. Si cortáramos a la mitad esta cápside, podríamos ver el espacio en donde se encuentra el ácido nucleico. Esto es como una pared muy, muy delgada en comparación con el diámetro de la partícula. Y pueden ver que el interior es muy uniforme. En este espacio, el RNA es empaquetado de manera muy ajustada. Aquí es donde tenemos la energía potencial de la cápside. Como ya sabemos, para ensamblar la cápside es necesario usar energía, la cual se libera cuando el RNA también es liberado de la cápside viral. Este es el concepto de metaestabilidad. Conociendo esto, ahora podemos hablar de virus más grandes de los que hemos estado estudiando. Como ustedes saben, los adenovirus y los mimivirus son de los virus más grandes que conocemos. Tienen simetrías muy diferentes y ahora, además de las 180 o 240 proteínas que forman la cápside, estos virus tienen otras proteínas especializadas insertadas en sus cápsides. Aquí solo para mostrarles, en esta tabla podemos ver todas las proteínas de unos adenovirus que se encuentran asociadas a la cápside. Hay muchos componentes estructurales, como la proteína exón, que forma la mayor parte de la cápside.
y muchas otras proteínas que tienen funciones muy específicas, como la de unión al DNA o las proteínas de la fibra que forman las proyecciones de la cápside. Así que, conforme los virus se hacen más grandes, encontramos una gran cantidad de proteínas asociadas a su cápside que tienen funciones especializadas. Los adenovirus son virus muy grandes, como pueden ver en las imágenes, y además, estos virus tienen números únicos. Tienen una cápside icosaédrica cuyo número de triangulación es igual a 25, por lo que existen 25 facetas en cada cara triangular del icosaedro. La proteína principal de la cápside se llama exón, pero como ya sabemos, existen otras proteínas, como por ejemplo la proteína de la fibra, que se encuentra en la superficie de la cápside. Esta proteína interactúa con receptores celulares, como veremos más adelante. Hay además una gran variedad de otras proteínas accesorias, las cuales no entran en la consideración típica de una simetría icosaédrica. Aquí tenemos otro ejemplo muy interesante, los reovirus. Estos son virus con RNA de doble cadena con simetría icosaédrica. Quiero mostrarles la estructura de este virus, porque después, cuando veamos la síntesis del RNA, esto será muy importante. Los reovirus son virus icosaédricos con una interesante peculiaridad. Tienen dos cápsides. Estas cápsides son concéntricas. Estos virus tienen una nucleocápside que está rodeada de una segunda capa. Esto es solo una distorsión de la simetría icosaédrica, pero será relevante más tarde, porque cuando hablemos de la síntesis de RNA, esto será muy importante. Tanto los virus con cápsides helicoidales o esféricas pueden ser recubiertas con una envoltura, aunque no todos los virus son envueltos. Hay virus icosaédricos no envueltos, es decir, desnudos, pero también los hay envueltos. Para el caso de los virus animales con cápsides helicoidales, sabemos que hasta la fecha todos son envueltos. Las envolturas que recubren las cápsides de los virus provienen de la célula hospedera, porque los virus son incapaces de sintetizar lípidos. No codifican la maquinaria requerida para la síntesis de lípidos. Por ello, los virus envueltos deben de obtener su membrana de las membranas celulares mediante un proceso llamado gemación. He aquí un ejemplo de gemación. La nucleocápside de este virus se ha ensamblado justo debajo de la membrana citoplasmática. Podemos ver que la partícula comienza a adquirir su envoltura y finalmente aquí tenemos a la partícula viral ya madura. Este proceso no es exclusivo de la membrana plasmática. Puede ocurrir en muchos otros sitios en donde haya membrana, como por ejemplo en la membrana nuclear, en el retículo endoplásmico, etc. Al final, estas nucleocápsides adquieren su envoltura lipídica y, como ya vimos, pueden ser virus con cápsides icosaédricas o helicoidales. Cuando los virus adquieren una envoltura, tienen que tener mecanismos para deshacerse de ellas. Al interactuar con las células a las que infectan, casi siempre pierden su envoltura. Algunas de las proteínas de envoltura, como glicoproteínas, son proteínas integrales de membrana como se muestra en la diapositiva. Pueden ver que estas proteínas tienen un dominio extracelular en la parte exterior de la partícula, así como dominios intracelulares que de alguna forma están anclados al interior de la partícula viral y que son importantes durante el ensamble de la partícula, así como para las interacciones iniciales entre el virus y su célula hospedera, como por ejemplo las proteínas de unión al receptor celular. Aquí tenemos una micrografía electrónica del virus de la influenza. Se trata de un virus
con una nucleocápside helicoidal envuelta. Este tipo de virus, por supuesto, tiene glicoproteínas, que en las micrografías electrónicas se observan como estructuras rígidas y que, de acuerdo a las primeras personas que los vieron, parecían picos. Y de ahí que se llamen espículas, spikes en inglés. Estas espículas o glicoproteínas virales pueden estar orientadas verticalmente, como por ejemplo la hemaglutinina del virus de la influenza, o bien pueden estar orientadas en paralelo a la membrana del virus. Las glicoproteínas virales pueden tener una gran variedad de conformaciones. Generalmente interactúan con otras proteínas virales. Aquí tenemos tan solo tres diferentes ejemplos de ello. Tenemos aquí nuestra partícula viral cubierta con una membrana. En ella podemos ver un solo tipo de glicoproteína asociada en dímeros, mostrada en amarillo. También podemos observar que esta glicoproteína atraviesa la membrana e interactúa con la nucleocápside. Esta nucleocápside tiene una estructura icosaédrica y dentro de ella se encuentra el genoma del virus. En la figura A, podemos ver que hay contacto directo entre las glicoproteínas de la membrana viral con las proteínas de la cápside. En algunos otros casos, hay proteínas entre las glicoproteínas de la membrana y las proteínas de la cápside, como se muestra en la figura B. En este caso, las esferas azules representan a las proteínas de la matriz, que generalmente confieren cierta rigidez a las partículas virales de los virus envueltos, y estas muy a menudo pueden interactuar con las glicoproteínas virales. Y finalmente, puede haber múltiples capas de proteínas entre las glicoproteínas de la membrana y la nucleocápside, como se muestra en la figura C. Por lo tanto, en todos los casos, estas interacciones entre las glicoproteínas y los componentes de la partícula favorecen y fortalecen la unión entre la membrana y la nucleocápside, haciendo a la partícula viral más estable. Tenemos dos grandes grupos de virus envueltos: aquellos que tienen envolturas estructurales, como por ejemplo el virus indivirus, miembro de los togavirus, con genoma de RNA de polaridad positiva. Estos virus tienen una nucleocápside icosaédrica, en cuyo interior se encuentra el genoma viral asociado a las proteínas de la nucleocápside, y esta estructura a su vez está rodeada de una membrana lipídica. Ahora bien, la nucleocápside tiene una simetría icosaédrica, de la cual ya hemos hablado. Sorprendentemente, las glicoproteínas de la superficie de la partícula viral también adoptan una simetría icosaédrica. Aquí tenemos una criomicrografía electrónica de la partícula del virus SINDIS. Estos picos son las glicoproteínas virales y se puede ver en su interior a tres de ellas y un eje binario de simetría rotacional. Esto no es usual para estas proteínas, porque está en una especie de interacción fluida con la membrana. Pero estas glicoproteínas interactúan con la cápside icosaédrica y eso es lo que les da la simetría. Esto es lo que estas fotografías nos muestran. Es una sección transversal de la partícula viral. Aquí tenemos el RNA en el centro y aquí está la membrana viral, una doble bicapa lipídica. Y en ella podemos ver a las glicoproteínas teñidas en oscuro. Podemos ver que las glicoproteínas atraviesan las membranas virales y que están en contacto directo con la nucleocápside. Les mostramos también una reconstrucción donde observamos a la nucleocápside icosaédrica y podemos ver las interacciones entre la glicoproteína y la nucleocápside, las cuales dan origen a que las glicoproteínas adopten en la membrana la misma simetría que la de la cápside.
En esta misma imagen, en el panel D, podemos ver a la glicoproteína viral en azul y a la membrana viral en color verde. Podemos ver que la glicoproteína atraviesa la membrana y los contactos entre la proteína y la cápside se muestran en rojo. Así que aquí tenemos a lo que conocemos como un virus envuelto estructurado, en donde las glicoproteínas de la envoltura adquieren la simetría del icosaedro subyacente. Lo anterior no siempre es cierto. Muchos de los virus envueltos son virus no estructurados, porque no poseen una cápside icosaédrica que oriente las glicoproteínas en la membrana. Muchos de estos casos son virus con cápsides helicoidales. Por ejemplo, el virus de estomatitis vesicular, BSV, es un virus envuelto no estructurado. A pesar de que las glicoproteínas interactúan con las proteínas de la cápside, como esta última no tiene simetría icosaédrica, las glicoproteínas aparecen en la superficie de forma aleatoria. El virus de la influenza es otro ejemplo de virus no estructurados. Vamos a hablar de un par de virus de gran tamaño para que tengan una idea de qué pasa en estas estructuras gigantes. Aquí tenemos al virus del herpes. La partícula viral de este tipo de herpes es bastante grande. Tiene un diámetro de 2000 angstroms, es decir, 200 nanómetros. Sin embargo, no son los virus más grandes que conocemos, como ya sabemos. Su genoma viral está compuesto por 80 genes. La mitad de ellos codifican para proteínas de la cápside. Esto es muchísimo de material genético dedicado a hacer una cápside, lo que les da una idea de lo importante que son. Hay 13 proteínas de envoltura. En la diapositiva pueden ver la imagen de la partícula viral. En amarillo se muestran las glicoproteínas de la membrana del virus. Y podemos ver una nucleocápside icosaédrica, compuesta por 4 diferentes tipos de proteína, que se muestran en azul y que rodean al genoma de DNA. Tenemos también el tegumento, compuesto de 20 proteínas diferentes. El tegumento es una estructura muy importante, puesto que de ahí son liberadas las proteínas virales que son necesarias en los tiempos tempranos de la infección. Aquí tenemos viriones bastante complejos. Si ustedes eliminan la membrana, se quedarían con la cápside icosaédrica. ¿Y cómo se construye esta cápside? Fácil, utilizando los mismos principios de los que hemos estado hablando en la clase. Tomamos a las subunidades y las repetimos muchas veces. Para el caso de este tipo de herpes, el número de triangulación es bastante grande. Es decir, hay muchas facetas empaquetadas en cada cara icosaédrica. Así que es una cápside bastante compleja. Pero en estas cápsides hay algo realmente interesante. Un hueco que es una especie de portal y que por supuesto no se llama portal. En la parte determinada del virión hay una abertura en uno de los vértices. Esta abertura permite el paso del DNA viral. Y esto es extraño, porque como les hemos venido diciendo, la simetría icosaédrica le da al virión una conformación completamente simétrica. Pero aquí tenemos una partícula icosaédrica bonita, pero en uno de sus lados, en donde en uno de sus ejes se unen 5 vértices, está esta apertura que permite la entrada y la salida del genoma viral. Por lo tanto, con este ejemplo, se demuestra que a veces se pueden romper las reglas con el fin de tener funciones específicas. En este caso, dejando que el DNA viral entre y salga de la nucleocápside. Los fagos bacterianos ejemplifican todos los conceptos de los que hemos estado hablando hasta el momento.
Las colas de estos virus son estructuras realmente complicadas. Ustedes pueden ver que este tipo de virus tiene una cabeza con simetría icosaédrica, que se construye de la misma forma que los otros virus. A esta cabeza se le inserta una cola o un cuello, cuyos componentes tienen simetría helicoidal. Las proteínas que conforman a los fagos tienen que adoptar diferentes conformaciones para formar estructuras con simetría icosaédrica y helicoidal. Así que un fago realmente es una estructura complicada, porque además estos fagos tienen una especie de placa en su base que participa en la unión con su célula huésped y que también se añaden durante el ensamble de estas partículas. Y finalmente, queremos mostrarles a los increíbles mimivirus. Hace apenas poco tiempo, la estructura de los mimivirus fue resuelta por criomicroscopía electrónica. Y realmente es sorprendente, porque recuerden que estos virus tienen un tamaño de 750 nanómetros y su número de triangulación es de 1179. Iniciamos por hablar del número de triangulación. Recuerden que el valor de este número nos dice el número de facetas por cada cara triangular. Tener 1179 facetas por cara nos dice que se trata de una partícula realmente gigante. Ustedes pueden ver en esta figura que estos virus tienen una nucleocápside con simetría icosaédrica que contiene a los 1.2 millones de pares de bases de DNA que constituyen el genoma de estos mimivirus y que se encuentra en el centro de la cápside. En la figura lo podemos ver representado en color blanco. Pero lo que realmente es inusual en estos virus y que podemos observar aquí en la figura y que también probablemente sea una especie de portal, es que los mimivirus tienen una estructura en forma de estrella. Se identificó en la criomicroscopía electrónica y puede verse en la parte superior izquierda de la imagen. Aquí pueden ver un eje con 5 vértices. Este eje parece una estrella. Realmente no sabemos lo que esto significa, pero por analogía con los virus del herpes, sospechamos que esto es una vía de salida del genoma viral. Tal vez esta estructura se abra durante la entrada del virus a la célula. Como se han dado cuenta, estas son estructuras sorprendentes y muy complejas, que como bien dice aquí, son estructuras que desafían a los biólogos estructurales debido a la complejidad de los cálculos que se requieren para poder resolverlas. Además de los componentes estructurales, las partículas virales cuentan con otros elementos que forman parte de la partícula viral, de lo que hablaremos un poco. Ejemplos de estos otros componentes no estructurales son, por supuesto, una serie de enzimas. Aquí tenemos a un retrovirus, el VIH, cuya partícula viral está envuelta. Y dentro de esta partícula encontramos a la transcriptasa reversa, que es la enzima que copia el genoma de RNA en DNA. También hay una proteasa, una enzima que corta proteínas y que tiene el papel importante en la maduración del virus. Más adelante hablaremos más sobre esto. También encontramos a la integrasa. Esta es la enzima que se carga de integrar en el genoma de la célula hospedera una copia del DNA del genoma de este virus. En resumen, tenemos tres enzimas distintas dentro de la cápside de los retrovirus. Hay también otras enzimas dentro de estas partículas, como por ejemplo, polimerasas. Algunos virus tienen dentro de su partícula enzimas que ponen la cola de poli A en el extremo 3' de los RNA mensajeros. Otros virus tienen topoisomerasas,
para desenrollar el DNA de doble cadena, también podemos encontrar activadores de la transcripción, proteínas que degradan RNA mensajeros, proteínas necesarias para la infección, como por ejemplo las proteínas del tegumento de los virus del herpes. E incluso hemos descubierto que algunos virus llevan RNA mensajeros dentro de sus partículas virales o componentes celulares, como las histonas que algunos virus ocupan para empaquetar su genoma dentro de las cápsides. También hemos encontrado RNAs de transferencia, diversos tipos de lípidos y muchos otros componentes que provienen de la célula hospedera. Permítanos darles otro ejemplo de virus que llevan componentes de la célula huésped dentro de sus partículas virales y cuya función es conocida. Tenemos aquí la estructura del virus de la poliomielitis, cuya cápside es icosaédrica y no tiene envoltura. En la figura superior izquierda pueden ver la representación de la proteína de la cápside de este virus. Las proteínas virales se representan en azul, amarillo y rojo. También pueden observar una estructura en blanco. Cuando la estructura de este virus fue resuelta, las personas que lo estudiaban encontraron muy difícil determinar qué era esta molécula en blanco, que se encontraba entre las subunidades de la cápside. Tiempo después, se descubrió que se trataba de un lípido, un tipo de esfingosina, que se localizaba en sitios específicos de la cápside. Resulta que este lípido confiere una gran estabilidad a la partícula viral, y cuando este virus se une a su receptor celular, este lípido sale de la partícula, permitiendo un cambio conformacional, que eventualmente permite que la partícula se abra y el RNA pueda salir de ella. Por lo tanto, este lípido es una especie de interruptor, que no es codificado por el virus y que es una de las razones por la que la partícula es metaestable. Ahora bien, resulta que hace muchos años se descubrió que algunos fármacos tenían actividad frente a los virus de la poliomielitis, y se descubrió que el mecanismo de acción de estos fármacos es justamente a nivel de este lípido del que les hemos estado hablando. Estos antivirales se introducen en el mismo sitio donde el lípido se inserta, en una especie de bolsillo. Estos fármacos se unen con tanta fuerza a este bolsillo que cuando el virus se une a su receptor, el fármaco impide la salida de este lípido y, por lo tanto, también inhibe el cambio conformacional, por lo que no es posible liberar el RNA. En esta misma diapositiva pueden ver la estructura resuelta con rayos X de esta partícula junto con el lípido. Cada una de las moléculas en color amarillo representa al antiviral insertado en el bolsillo, donde también se encuentra el lípido. Con base en la simetría de esta cápside, se predijo que habría 70 sitios como este en una partícula viral, el cual se encuentra en sitios interesantes, justo por debajo del receptor viral. En estos sitios donde se encuentra el pequeño bolsillo, los fármacos se insertan y además pueden unirse a más de una partícula viral. Pese a que este fármaco antiviral no tuvo uso clínico, nos ayudó a entender mejor el cómo funciona este virus no envuelto. Y por último, un ejemplo más de virus que llevan dentro de sus partículas virales componentes no estructurales y que tienen un papel importante durante la entrada del virus a su célula huésped. Este es el caso de los virus de influenza. El genoma de estos virus es RNA segmentado y en su envoltura encontramos a la hemaglutinina y a la neuraminidasa, de las que hablaremos en otras clases. En menor cantidad, también encontramos a la proteína M2, un canal iónico,
que fue descubierto hace muchos años como un componente minoritario de la partícula viral y del que se desconocía su función. Nadie sabía qué hacía una bomba de protones dentro de una partícula viral. Aquí tenemos un modelo de este canal iónico. Esto es la membrana lipídica del virus y aquí está la proteína M2, que forma un canal iónico, de los más pequeños que conocemos hasta la fecha. Estos son polipéptidos muy cortos, pero tienen un papel importante durante la entrada del virus. Si no fuera por estas bombas de protones, la partícula viral sería incapaz de liberar su RNA. De esto hablaremos a mayor detalle la próxima clase. Aquí tenemos un ejemplo de un componente no estructural que tiene funciones importantes durante el desnudamiento del virus. Con este ejemplo, hemos terminado nuestra clase de estructura de virus. Hasta la próxima.